Ahora cortado de Manuel Fuentes, termina ganando la tarjeta amarilla el futurista del equipo de La Luz, por lo tanto será tiro libre y reposición por parte del equipo de Cerro en el fondo con el jugador Nicolás Pandiani. En zona defensiva está el Merengue, está pidiéndola en ataque el jugador Emiliano Merlo. Por parte del equipo Villero va a pitar el árbitro, venía el tiro libre. Balón que va cruzando la noche para que caiga el ofensivo buscando Dylan Andir. Pelea el número 33, la mata de pecho, intenta ingresar al área, rechaza La Luz. La pelota vuelve a caer en el carril defensivo para que aparezca Nicolás Pandiani, que intenta dominar, sigue con la pelota Pandini, Pandini juega hacia la derecha, atención que se viene Cerro con Sousa, Sousa para Nandín, Nandín con Merlo, remata el arco, ¡gol! ¡Gol! De Cerro apareció el pibe dentro del área, apareció el de 19 años para ser bautizado por el gol, en el templo del Trócoli encuentra el tanto, aparece Merlo y la manda a guardar para que Cerro a los 38 minutos sea el que brille en esta fortaleza del Cerro, sea el que tenga la luz en el partido del gol, aparece Merlo iluminado en el debut, el sueño del pibe, encuentra el primer tanto en el campeonato en su primer partido, Merlo, está ganando Cerro, Cerro 1-0, el Villero fuerte en su casa. De la mano de los pibes. Aprontate, pibe. Aprontate que hoy debutás. Dale que hoy entras, vas a jugar frente a La Luz. Y hasta ahora Cerro no había tenido ninguna chance clara. Pero por derecha, el que logra desbordar es Fernando Sousa. Que toca y la pelota termina pasando por los caños del número 6, Nicolás Rodríguez. Y ese pase termina permitiendo que Dylan Nandín se meta en el área. Y una vez que Nandín controla, levanta la cabeza y ve que estaba solito Merlo prácticamente sobre el punto penal. Ahí cae la pelota y antes de controlar termina sacando el latigazo de pierna derecha. Vence las piernas de Edgar Martínez. Martínez vence las manos de Johnny Da Silva. Debut soñado para el pibe, que en la primera que tuvo la mandó al fondo de la red. Con esto, Cerro le gana 1-0 al equipo de La Luz. Sport 890 más. Mucho más. Por el 1-4-4-4. Casmo, estamos para cuidarte. Va saliendo el equipo cerrense. La recupera La Luz, mete en el centro. La gana Darío Denis. Balón que termina atrapando el golero que... viste totalmente de verde, el pelotazo por parte de Darío Denis, va a buscar a Agustín Barán, termina ganando por arriba el Merengue con Juan Pablo Fagundes, va contra mano, termina rechazando ahora el equipo de Cerro con Barán, le termina saliendo un pase para Melo, atención que se viene Emiliano Melo, la tiene el pibe, mete en el centro, vale sobre el segundo palo para Nandir, y termina ganando por arriba ahora el jugador Enzo Castillo, relate, rechaza la pelota afuera y vamos a relatar un tiro de esquina por parte del equipo de Cerro, balón que intentará buscar en el cabezazo el jugador Nicolás Pandiani, aparece también el jugador Nicolás Ramos, va a venir el centro por parte de Cerro, se defiende La Luz totalmente vestido de negro en esta pelota, va a venir el centro por parte del equipo Villero, atención, sube el volumen de la radio que Cerro busca novedades, el centro sobre el segundo palo, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! ¡Cerro! Apareció el centro dentro del área y el cabezazo de Nicolás Ramos para mandarlo a guardar, nada que hacer para el arquero Johnny Da Silva porque la pelota se colocó lentamente contra el palo izquierdo. Hoy todos los hombres albiceleste del corazón, todos los forros de las formativas han generado los goles por parte del equipo Villero, que está ganando en el Trócoli y lo está haciendo 2-0 sobre La Luz. Cerro intenta recuperarse en el campeonato, intenta otra vez quedarse en lo más alto del torneo, intentará que no nadie lo baje al equipo del rifle Pandiani, que quiere meterse en competencia. Tenía que ganarla el de arriba y lo está haciendo. Cerro 2, La Luz 0. Y Pandiani apostó por Hamilton Pereira, un hombre que tiene mucha calidad en su juego y esa calidad la termina trasladando a la pelota quieta, un centro espectacular que cae sobre el punto penal y apareció el número 2, Nicolás Ramos, que saltó más alto que el resto, que termina metiendo ese cocazo para vencer las manos de Johnny Da Silva y de esta forma en el segundo tiempo sacar una ventaja aún mayor para el equipo de Cerro, que ahora le gana 2-0 a La Luz. Sport 890 más. Mucho más. Yeah.